se ventilaban las aulas y había una observación rigurosa y estricta del uso del barbijo, desde el chico de primer grado al adolescente de quinto grado. Y los siguieron durante 3 meses. 3 meses. ¿Qué compararon? Compararon el grupo de alumnos y adultos que conformaban estos 17 colegios, ¿no? 4.900 chicos y 640 maestros, comparado con el resto de los habitantes de ese estado, digamos, perdón, de ese departamento, Escalante, ¿no? Como si nosotros lo hiciéramos acá en Comodoro y en otros colegios de Radatili, digamos, qué sé yo, Sarmiento, Comodoro, El Ocho, todo lo que es el departamento de Escalante. Estamos hablando, repito, 4.900 chicos, 640 adultos, comparado con los casos de COVID en el resto de la población. Pero cuando compararon cuál era la incidencia, que sería el número de casos nuevos de COVID, en la población general, comparado con los que iban al colegio, los que iban al colegio tenían 37% menos casos de COVID. O sea que ir al colegio protege contra el COVID. ¿Cuál es la explicación? Que cumplir las normas nos protege mucho. Por lo tanto, pasarse 6 horas por día estando con el barbijo como corresponde, tapando la boca y la nariz, manteniendo 2 metros y ventilando, por más que después voy al mundo extraescolar y me encuentro con la familia, y yo se ve que esas 6 horas pesan mucho. Me parece que es muy importante que tengamos presente que si nosotros cumplimos las normas, el colegio va a ser seguro.